trasladado al casco histórico de Caracas, en el cual se está dando a realizar la Feria Internacional del Libro FILBEN 2018. Escucharemos opiniones de los presentes en la feria. Bueno, está muy bien, chévere, libros baratos. Buena oportunidad para comprar libros. ¿Qué libro ha podido adquirir? Los Amos del Valle, de Herrera Luque. Este es Stieg Larsson, esa es una película y un libro también. Y este que desconozco, pero que me pareció bueno y lo voy a llevar. Me parece que está bien organizada. En ese detalle está bien organizada y bueno, y según los estándares, por tópico. No la he recorrido completo. Vamos a ver si puedo buscar un texto que mencionó el presidente anoche de cómo elaborar la sardina. Eso es lo que vine a buscar aquí en esta feria. Es un gran momento para que la persona los visite, para que la persona vea los libros, la cultura y la lectura, que es muy importante. Me tiene muy alegre, muy contento, muy satisfecho de haber realizado acá, en el casco histórico de Caracas, esta 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que ha quedado hermosamente desplegada. Hay una cantidad importante de usuarios, de personas que vienen aquí en plena libertad, con tranquilidad, a pasearse por la cultura, a encontrarse con la gente, a reafirmar que Venezuela vive y vivirá por siempre. ¿El llamado que le hace a los ciudadanos? A que vengan al casco histórico de Caracas desde el 8 hasta el 18 de noviembre. Para que vengan a la Feria Internacional del Libro, porque leer es vida. Y de esta manera hemos finalizado el recorrido por la Feria FILBEN 2018. Para KTTV, le reporta Eileen Castillo.